se ha cumplido con todos los protocolos, se ha cumplido con todos los lineamientos necesarios para podernos activar como Liga de Puerto Viejo en este campeonato de Liga Pro. Sería, esperamos seguir con el contingente aplicándolo para de esta manera no tener ningún inconveniente en cuanto a los jugadores que van a ser partícipes del reinicio de este campeonato. Y como ya te digo, ahora seguir trabajando bajo la misma tutela, bajo el mismo lineamiento, bajo los mismos protocolos, para así de esta forma seguir encaminados en un buen saneamiento dentro del plantel y sobre todo acá en el campo de juego. Ordenado, pudimos ganar, pudimos haber hecho algún otro gol más también, pero bueno, sirve para agarrar minutos de fútbol, tener roce para llegar a la reanudación del campeonato de la mejor forma. Bien, estamos todos con muchas ganas, bueno, después de lo que pasó de la pandemia, que tanto tiempo sin el fútbol, que es lo que nos gusta, estamos con muchas ganas, venimos entrenando muy fuerte ya más de 7 semanas, así que nada, con muchas ganas de que arranque. Ah, queremos que Liga sea un equipo competitivo, que sea sólido, protagonista, bueno, como se vio hoy, así que estamos buscando la mejor forma. Feliz, contento de ver el grupo cómo va creciendo cada día. Creo que fue una práctica muy buena para los dos equipos, ¿no? El primer equipo no se le dio el resultado, pero a nosotros pudimos hacer 2 o 3 goles más, ¿no? Creo que jugamos bien, jugamos lo que pide el profe, que la línea de 5 esté segura, que no recibimos goles. Y ese bueno, ¿no? Que ya pensar en el campeonato, de que se vienen partidos muy fuertes, ¿no? Conocemos al profe Frías, que le gusta tener la pelota, pero nosotros, como fuimos de locales, ¿no? Teníamos que salir a intentar nuestro juego, lo intentamos, vino el gol a través de una jugada muy linda de pelota parada. Y ese bueno, ¿no? Siempre con esas ansias de sumar 3 puntos siempre para poner la liga donde tiene que estar, ¿no? Que nos sigan en casa, que se cuide mucho, que esto todavía falta, que el apoyo en su casa viéndonos de la tele, nosotros vamos a dar el esfuerzo posible en la cancha para traer 3 puntos a Puerto Viejo y así ustedes estén felices acá.